Papá. Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. Bien, sí, todo bien acá. ¿Y tú? ¿Cómo está el tiempo ya? ¿Mucho calor? Sí, bien. Oye, te llamaba para decirte que... Oye, papá, ¿por qué no te venía a almorzar el fin de semana acá a mi casa? No sé, ¿el domingo? Aló, papá, hola. Bien, pues, ¿estás acá? ¿Llegaste? ¿Estás ahí abajo? Ah, pero toca el citófono. Ah, está abierto. Aló. Sí, córtame. Hola, hijo mío. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Y tú? Es que te traje una empanadita. Claro que no, bien de las que te gustan a ti. ¿No? No. ¿De qué son? Esas son de queso. ¿Tú querías de pino? No, no, eso. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y a ti? Sí, bien. Gracias. Gracias. Este ni que me convide un vasito de agua. Mira, ahí tengo sed. Oye, ¿no tenéis que estar haciendo tanto ejercicio? ¿Tenéis que caminando? Sí, pero caminando lento. Ya, porque el doctor te dijo ya, po. Sí, me dijo, pero necesito caminar. Necesito caminar porque si no me voy a poner obeso. Hoy ando buscando el control, ¿a dónde re diablo lo tenéis? Yo lo tengo control. Siéntate. Qué cansado estoy. ¿Y a ti cómo te ha ido? Sí, súper. ¿Sí? No me quejo. San Antonio igual no vamos, como siempre. Nublado. Oye, ¿quería un tecito o calienta la empanada al tiro? ¿Calienta? Bien, me parece. Ya, soy. Che ricordare che finalmente nel marzo potremo sostenere l'associazione.
ai bambini cardiopatici nel mondo nella costruzione del primo e unico centro cardiochirurgico dell'Africa centro-occidentale. Si potranno salvare tante piccole vite, basta inviare un SMS al 4852 sui cellulari per donare un euro. No, non pensa carino, secondo me. Non importa, dai, non si. Alle falecchie di Mangiaro! Ci sto nuovo concorrente che stasera è qui presente, la Sicilia, benvenuto! Buonasera a tutti, sono Vito Pizzardi, vengo da Quarrato, provincia di Trapani. C'ho già il nome per te, Mister Allegria, guarda che faccia, guarda! Un saluto all'avvocato Barbara D'Agostino che rappresenta la Confconsumatori del Lazio. Un ben ritrovato al nostro notaio, il signor Giovanni. Buonasera, signor Giovanni. Vogliamo fare? Vuole questo? No, voglio prima il coccodrillo 2000 euro. Come prassi e poi la regione. La prassi. La prassi dalla prassi. Che regione? Che uso indizio mi dà? Consuetudine. Sì. Che mi dice? Vuole l'indizio? Sì. Va bene, allora le dico se conosce la pergola, se le piace. Ah, da nonno, quando ero piccolo, pomeriggio dopo pranzo, ci mettiamo sotto la pergola e ci facciamo un sonnellino, vediamo quest'uva che bella, prendeva la pergola. Si rinfresca, ma non riguarda questo. Pergola è un comune della regione che giocherà. Un comune della regione? Grazie, signor notaio. Dove si trova Pergola? Pergola si trova nelle Marche, io lo so, in provincia di Pesaro. Il nostro veterano gioca dopo una cifra di... Vi dico solo che quando è arrivato qui c'è ancora la cartella. Ho detto solo questo. Le Marche, Costino de San Perpidio, il veterano. Non siamo al mio. Vieni cuenta. Questa sera con noi gioca il veterano Agostino Nobile. Come potri? Bueno, sì, ti ne hai portato una vecchia. Già sta. Non so l'epoca del nera. Non sé. Io tampoco. Io credo che sia detta. Però non sé. Hijo mío, me olvidé de que me ponga el parche. ¿Qué? Me olvidé que me haga la curación, que me ponga el parche en la espalda. ¿Al tiro? Sí, pues al tiro. Ahí, ¿no? Sí. ¿Te duele? No. ¿Y cómo tengo la herida? Está bien. ¿La ves bien? Está bien mal, está bien. No sé, poco a poco se va secando. ¿Ya está bien ahí? Sí. ¿Pusiste con los cuatro costados? Sí. Ya. Ya. Yo creo que me voy a ir ya. ¿Se va a ir al tiro? Sí, bueno, yo creo que sí. ¿Oye, papá? Sí. ¿Salgamos a caminar un rato? Bueno, ya. Por aquí nomás. Ya, sí, no hay problema. Thank you.
Oye, ¿qué hay hecho? Nada. Al otro día salí a caminar, fui al puerto. Caminé hasta la pescadería. Y después me devuelvo. ¿En serio? Sí, eso es todo. Oye, ¿y a qué hora salí? No, salgo como a las 4:30, 5 de la tarde. Claro, porque hay menos calor esa hora. Sí. Se te pregunta. Oye, sentémonos un ratito. Ya, pues vamos sentando ya. Oye, ¿sabes qué? Te cuento que el otro día tuve que ir al dentista. ¿Qué te pasó? Puta, los dientes se me están cayendo de a poco. Así que... ¿En serio? Claro. ¿Qué te pasó? Así que... No, pero era un diente de la... De leche. De leche. A esta altura tengo dientes de leche, güey. Pues. Dame el tiro. Ya. Oye, ¿vamos a tomar un café o algo? Ya. Pero hay algo por aquí cerca. Sí, acá hay uno. Ahí. Ya. Yo también algo mismo. Vamos. No. Estoy cansado. Sí, que hemos caminado harto. Hola, ¿quieren ver la carta? No, queremos un té y un café, por favor. ¿Tú querés algo? ¿Tienes algo para comer? Sí, chocolate, pastel, helado, pay de limón. ¿Algo sin azúcar?
Sí, tenemos unos pasteles con crema y piña. Perfecto, eso queremos. Queremos un... Entonces, el café, un tecito y un pastel. ¿Estamos? Eso. El té y el pastel es para mí, ¿cierto? Sí, va a tener más. Yo me tomo un café. ¿Por qué te viste un té? ¿No querías un agua? No. ¿Está caliente ese color? No, está bien. Sí, eso. Está bien. Bueno, sí. ¿Y té? Gracias. 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 ¿Cómo te digo? Bien. Súper. ¿Y a ti? Bien, también. A esta altura de mi vida, está todo bien. ¿Y tu casa? ¿Cómo va todo? Bueno, no sé, cuéntame. Todo perfecto. Todo bien. Oye, mañana tenés que presentarte a tu entrevista de trabajo. Sí, tengo la entrevista de trabajo. ¿Sí? Pero, ah, bien. Tenés que estar tranquilo, ¿no? Sí. Tú sabes que si sale bien, si no sale bien también. ¿Sí? Tranquilo. No, sí sé. ¿Te pasa algo? ¿No? Te encuentro raro. Algo te pasa. No me pasa nada. Yo, la talla que me pasó el otro día en la casa cuando estabas en la transmisión del mando del presidente de Estados Unidos, de Obama. Yo estaba almorzando en la casa. ¿Ya? Y eché a la sartén dos hamburguesas y me fui a verlo ahí al televisor mientras se freía la hamburguesa, cuando de repente me di cuenta que tenía olor a quemado en la casa. Estaba lleno de humo. Se me quemaron las hamburguesas y quedé sin almorzar. Se me quedó por estar mirando al baño. ¿Cómo tan giro? Se me fue. Y estaba la casa llena de humo, llena de humo. Que estuve como 2 horas tratando, abriendo, que todo quedara limpio. Eso. Cosas que pasan.
¿Y mi papá? Sí. ¿Te acordáis de...? ¿De Juan Pablo? ¿De mi amigo? Ah, sí, 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 me acuerdo de él. ¿Qué es de él, eh? Se murió. Se murió. Murió al final. ¿Y cuándo murió? La semana pasada. Pucha. Y nada es raro, ¿eh? Es raro porque como que todo se va. Me pasa un poco, ¿no? Pucha, que lo siento harto. Lo siento mucho. Mucho, mucho. ¿Todo bien? Sí, mija. Gracias. Muchas gracias. Está bien. La vida así. No sé, es raro porque como que... Me pasa que siento que como que se va a todo de repente. ¿Entendí? Sí, sí, sí. Y no sé qué hacer ahí. Hay que tomarlo con tranquilidad, ¿no? Sí, no hay otra. Mayorta. Para allá vamos todos. Es raro. Lo siento mucho, mucho, mucho. Rica la tarde, ¿eh? Sí, venga. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? No, no, no. Voy a quedar en el departamento, tengo que hacer unas cosas. ¿Sí? Yo creo que te voy a dejar hasta aquí nomás, hasta aquí. ¿Te vas a dejar acá? Te dejo acá en la esquina. Sí, porque de aquí yo voy a tomar el metro. Sí, pues te quedas acá al lado. Sí, no, no tengo tanto apuro. ¿Tú vas a llegar de día a tu casa? Voy a llegar de día. Eso es lo que me interesa. Sí, pero... Eso. Y yo, cuando llegue a la casa, yo te voy a llamar. ¿Ya? A ver, para decirte cómo llegué y todas esas cosas. ¿Y tú mañana que te vaya bien, no? Sí, eso es lo que tenés que hacer. Ya hablamos. Ya. Listo. Chao. ¿Estamos en contacto entonces? Sí. Listo. Chao. Hablamos. Chao.